¡Wow! Pues ¿por dónde empezamos? Queridos amigos de ADN, yo soy Jorge y quiero darle la bienvenida a un nuevo video. Como todos sabemos, el día de hoy fue la presentación o lanzamiento internacional del ya muy esperado Jeep Wagoneer y Jeep Grand Wagoneer modelo 2022. El regreso del icono americano por excelencia. Regresa de una manera impactante, con infinidad de series, equipo y lo más importante, tecnología. Ya se venía filtrando diversa información, sin embargo nada oficial hasta el día de hoy. Ahora sí tenemos el equipo, versiones, toda la tecnología, tren motriz y todos los detalles que estos totalmente nuevos Wagoneer y Grand Wagoneer van a adicionar. Recordarán que el año pasado tuve oportunidad de manejar la totalmente nueva generación de la Ram 1500, el pickup por excelencia americano, y en aquella prueba les comentaba que estaba viendo o estaba al volante de lo que sería parte de este totalmente nuevo Jeep Wagoneer en tecnología, plataforma, desempeño, suspensión, etc. Y las cosas no son tan distintas a como yo lo venía pronosticando. Vámonos por partes. Wagoneer ahora va a ser una subdivisión de Jeep, digamos que va a ser la subdivisión de estilo de vida, de alta gama y premium de esta firma todoterreno o de este estilo de vida americano que a todo mundo nos enamora. Esta gama totalmente nueva de vehículos de superlujo tiene dos enfoques. Los Wagoneer, digamos que son las versiones o van a ser las versiones convencionales de este nuevo utilitario para 7 u 8 pasajeros, y los Grand Wagoneer, que van a ser los vehículos de alta gama, tope de gama evidentemente, o la marca de superlujo de Jeep. Esta última poniéndoseles al tú por tú a Lincoln y Cadillac con sus respectivos Navigator y Escalade. Ahora, estos nuevos Wagoneer toman de base o están desarrollados sobre la plataforma que utiliza el Ram 1500, así como esta suspensión adaptativa o suspensión regulable, tanto de manera automática al momento de seleccionar la infinidad de modos de manejo y 4x4 que estos Wagoneer adicionan, así como de manera manual, esto para elevar la altura, la suspensión en relación suelo-chasis, y que apoya considerablemente tanto para temas de off-road como para ascenso y descenso, tanto de personas como para el área de carga. Ahora, en diseño exterior y equipo, estos totalmente nuevos utilitarios evidentemente traen detalles, equipo y esa personalidad de todos los Jeeps, como esta icónica parrilla de 7 barras, sin embargo ya con un diseño, materiales y tratamiento realmente de alta gama. Ópticos full LED frontales, traseros y con un ambiente secuencial, esto para darte un tipo de bienvenida al momento de acercarte al vehículo. Como podemos ver, algo que destaca bastante son estos enormes medallones y ventanas, que sin duda van a brindar amplitud y una atmósfera de libertad a bordo de este enorme buque insignia de Jeep. Todas las versiones, tanto de Wagoneer como de Grand Wagoneer, van a adicionar rines de 20 pulgadas de base y evidentemente con opción de rin 22. En todas las series del tope de gama Grand Wagoneer va a adicionar también estribos de accionamiento eléctrico de base, así como estos rines de 22 pulgadas. Y como era de esperarse en este tipo de vehículos de superlujo, techo panorámico retráctil para 2 o 3 filas de asientos, colores exclusivos para la carrocería y algo importante, vamos a diferenciar las versiones tope de gama o Grand Wagoneer por el techo bitono, esta dualidad de colores bastante refinadas y de buen gusto de la carrocería. Sin duda un detalle que me encanta de estos nuevos Wagoneer son la banderita y la filosofía o esencia que va a recalcar bastante Jeep de Made in USA. Este vehículo es el American Dream, es el American Luxury Dream. Este vehículo es como el sueño americano. Este vehículo es el utilitario americano que está de vuelta y es fuertemente acentuado por sus dimensiones, personalidad, esencia y detalles en su exterior. Y algo que me gustó bastante, que ambas versiones a producción de estos Wagoneer son prácticamente iguales a los conceptos. Las variaciones no fueron drásticas tanto en frontal, trasero y mucho menos en los interiores. Hablando de esto, creo que podemos ver el refinamiento, buen gusto y lujo en su máxima expresión. En todas las versiones de Wagoneer y evidentemente de Grand Wagoneer, todas las butacas van a venir forradas de exquisita piel napa y ya se imaginarán la estancia a bordo, en verdad que ya quiero conocerlas y probarlas. Algo importante, en ambas versiones y en todas las series de estas Wagoneer, viene de base la capacidad para transportar hasta 8 pasajeros, es decir, todas las versiones de ambas series son de 3 filas de asientos. Y gracias a sus imponentes dimensiones en el exterior, transportar a adultos en la tercera fila realmente va a ser posible y estos van a viajar de manera muy cómoda, al menos es lo que vemos por las medidas y por la infografía que te estamos compartiendo.
Recordemos que al menos la serie 2 y serie 3 del tope de gama o Grand Wagoneer van compitiendo directamente contra Lincoln Navigator Full Size y contra Cadillac Escalade. Y en aquellos vehículos la habitabilidad de la segunda y tercera banca es enorme. Ahora, toda esta atmósfera, refinamiento y buen gusto de materiales que al menos a la vista podemos ver, viene complementada por una sorprendente carga tecnológica y en conectividad. Comenzando por este volante, creo que me gustó mucho este nuevo concepto que lo retoma o se inspira del Wagoneer original, con un volante o timón de dos brazos, injertos metálicos, negro cuarzo y madera real. Concepto, detalles y diseño del volante que se replica por todo el habitáculo. Vemos piel, aluminio, elementos contrastantes de superlujo que dan forma al tablero, paneles de puertas y evidentemente generosos espacios para resguardo de objetos en las tres filas de asientos, lo cual complementa agraciadamente la atmósfera a bordo de este enorme utilitario americano. Ahora, para todas las series del Wagoneer, va a adicionar en el clúster de instrumentos una pantalla de 10.25 pulgadas, evidentemente multiconfigurable y prácticamente con la información de todo el utilitario. Y al centro del tablero van a adicionar una nueva pantalla touch de 10.1 pulgadas con el software Uconnect 5. Evidentemente, con toda la tecnología, visualización de las cámaras 360, navegación GPS, etc. Para todas las series del Grand Wagoneer o tope de gama, va a adicionar un clúster de 12 pulgadas y una pantalla touch al centro horizontal de 12 pulgadas, evidentemente con este software Uconnect 5. Y otro tema importante que me encantó, que vimos en los conceptos y que no creí que fuera a venir ya en las versiones de producción, es esta nueva pantalla de 10.25 pulgadas que se encuentra frente al copiloto. Esta nueva pantalla para el copiloto evidentemente es la primera en este segmento. Jeep está innovando en tecnología para el copiloto y en la cual nuestro navegante nos va a apoyar para gestionar navegación, operar el sistema de infoentretenimiento, así como la visión de las cámaras exteriores. A esto evidentemente se van a sumar infinidad de conectores USB, USB tipo C, cargadores inalámbricos para smartphone y un sinfín de conectores de 12 volts. Dependiendo de las versiones y series de Wagoneer y Grand Wagoneer, en los respaldos de la segunda banca se van a poder adicionar pantallas de 10.25 pulgadas de infoentretenimiento, evidentemente para que la familia vaya disfrutando en los largos caminos en carretera. Y ahora una nueva adición o algo en lo que está innovando Jeep con estos nuevos Wagoneer es el sistema Fire Auto for TV en sistemas de infoentretenimiento. ¿Esto de qué se trata? El software nos va a poder brindar programas de televisión, películas, aplicaciones, sistemas y funciones del vehículo gracias al sistema Alexa. Es decir, gracias a este sistema o software Uconnect y Alexa, vas a tener conectividad Wi-Fi en todos tus viajes y, como puedes ver, infinidad de programas y contenido multimedia para que tu familia vaya entretenida por esos largos viajes sin carretera. A esta novedosa tecnología va a adicionar un head-up display reflejado en el medallón y un espejo retrovisor inteligente a través de cámaras. Y una nueva adición que me encanta, como saben, a mí me gustan mucho los sistemas de audio en los vehículos y Jeep se asoció con Macintosh, una compañía americana experta en desarrollar sistemas de audio para el hogar, la cual en conjunto con Jeep desarrollaron este nuevo sistema de audio para todos sus vehículos Wagoneer y los Grand Wagoneer. Dependiendo de la versión y la serie, se va a poder equipar con un sistema de 19 altavoces y subwoofer o el tope de gama con 23 altavoces, subwoofer y un procesador de sonido 3D adaptativo. ¿Tienen una idea cómo se va a escuchar ese sistema de audio? Yo ya lo quiero probar. Ahora otro tema muy importante, el termotriz, ¿qué es lo que va a impulsar a estas enormes bestias americanas? Y creo que ese es un punto muy importante que quiero acentuar y que en verdad me agradó. Recordemos que Jeep y Wagoneer son marcas americanas, es un legado americano, es un estilo de vida americano. Y la selección de los motores que iban a impulsar estos vehículos tenía que ser muy minuciosa, precisa y evidentemente que también fuera parte del legado americano. Y así fue. Nada mejor que impulsar a un vehículo americano con un legendario, poderoso y tecnológico motor americano. Para todas las versiones del Wagoneer se va a ofrecer el icónico V8 Hemi de 5.7 litros de desplazamiento que va a desarrollar 392 caballos de fuerza y 404 libras-pie de par al eje trasero. Todas las versiones del Wagoneer van a venir de base con tracción trasera y eso es muy importante. Si tú lo quieres adicionar o deseas una versión 4x4, también va a existir, acoplado a una transmisión automática de 8 cambios con infinidad de modos de manejo.
Para todas las series del Grand Wagoneer o tope de gama, el motor será el 6.4 litros Hemi, que va a desarrollar 471 caballos de fuerza y 455 libras-pie de par a las cuatro ruedas. Estas versiones tope de gama vendrán de serie con tracción 4x4, también acoplado a una transmisión automática de 8 cambios con infinidad de modos de manejo. Y eso es a lo que me refería, vehículos americanos, vehículos musculosos con motores hemisféricos, poderosos y con gran historia americana. Y una adición tecnológica muy importante a acentuar es que en ambos motores V8 vienen con la nueva generación del sistema híbrido e-torque de 48 voltios, evidentemente para apoyar en los consumos y para apoyar con pequeños impulsos eléctricos al motor a bajas velocidades. Así como la tecnología de desconexión de cilindros, tanto en el motor 5.7 como en el 6.4, esto para apoyar básicamente en los consumos urbanos. ¿Qué tal el desempeño de estos motores? Creo que todos los hemos visto y algunos hemos tenido oportunidad de manejarlos. Estos motores, señores, son las poderosas máquinas que impulsan desde los Ram 1500, versiones de Grand Cherokee, Dodge Durango y algo muy importante, todas las versiones hemisféricas de los SRT. Que el Grand Wagoneer traiga el 6.4 de base, creo que en verdad es un regalo y es un tributo a la historia automotriz americana. Ahora, con la llegada de estos nuevos Wagoneer y Grand Wagoneer, Jeep también incursiona en un nuevo sistema de atención al cliente especializado y exclusivo para los propietarios de estos exclusivos vehículos. Esto evidentemente incluye desde asistencia telefónica, asistencia vial 24 horas, promociones exclusivas, accesos exclusivos a eventos, 5 años de mantenimiento gratuito en concesionarios Jeep, incluidos los cambios de aceite y rotación de llantas, entre un sinfín de exclusivos beneficios. Y en cuanto a tecnología aplicada a la seguridad, creo que juzgando por toda la tecnología y amenidades a bordo, podemos darnos una idea sobre toda esa tecnología semiautónoma que Jeep va a ofrecer en ambas series de vehículos. Podemos esperar evidentemente todas las asistencias electrónicas de ABS, etcétera, bolsas de aire e inteligencia artificial, control crucero adaptativo, asistencias electrónicas para actividades 4x4, etcétera. Estos nuevos Wagoneer y Grand Wagoneer son desarrollados en la planta de Warren, Michigan, y estarán disponibles en el mercado americano a mediados de este 2021. Nosotros estimamos que estarán llegando a México a principios de 2022, y en una de esas, en el último trimestre de este 2021. Pero aquí lo más importante es tu opinión. ¿Cómo los ves? ¿Qué opinas del diseño, de la tecnología que está aplicando, de esta nueva filosofía de marca o de este nuevo estilo de vida que Jeep está acentuando con la nueva gama de Wagoneer? Sin duda, la presentación de estos nuevos productos llegan a refrescar al segmento de los utilitarios full size, serios, elegantes, equipados y ya con sus años. La filosofía que Stellantis está imprimiendo con toda esta nueva gama de Wagoneer es el de ser un vehículo de alta gama, un vehículo super premium o el genuino lujo americano, en un vehículo pensado para el día a día urbano y para disfrutar en muy largos viajes en carretera y literalmente conocer todo el país, a bordo de un vehículo altamente tecnológico y con gran historia, en el cual vas a generar experiencias y no solamente va a ser un medio de transporte. A mí me dejó muy buenas impresiones y sin duda ya tengo ganas de manejarlo. Creo que eso sería todo por mi parte, amigos. Quiero agradecerles por haberme acompañado a platicar de autos, que es lo que nos gusta, a platicar de esta presentación del ya muy esperado Jeep Wagoneer y Jeep Grand Wagoneer. Yo soy Jorge y nos vemos en un próximo video.